te invito a que lo reproduzcas y agradezco por favor que mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación. La cámara es a voluntad. Adelante, Raimi. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Eliana Monteiro da Silva. Eu sou pianista brasileira e pesquisadora colaboradora na ECA-USP, né, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Hoje eu estou aqui com a minha co-orientanda de doutorado, a Marisa Milan. Olá, bom dia. E nós vamos apresentar para vocês o trabalho da compositora brasileira Eunice Katunda e os cursos latino-americanos de música contemporânea, os CLANC, Encontro e Transformação. Esse trabalho apresenta a confluência entre duas pesquisas em andamento, a minha, que é o olhar analítico sobre a atuação das mulheres nos cursos latino-americanos de música contemporânea, ou CLANC, e a da Marisa Milan, que é o piano de Eunice Katunda, uma reflexão sobre a inter-relação entre atividade composicional e interpretativa. A intersecção dessas duas pesquisas se dá quando a pianista e compositora brasileira Eunice Katunda participa da 8ª edição dos CLANC, aproveitando a oportunidade para reatar laços rompidos anteriormente com o criador do grupo Música Viva, do qual ela fez parte e foi uma das integrantes mais atuantes. Entre dezembro de 71 e janeiro de 89, foram realizadas 15 edições dos cursos latino-americanos de música contemporânea. Estes cursos foram idealizados pelo musicólogo e compositor uruguaio Corium Aharonian, a partir de sua experiência participando de cursos de férias em Darmstadt, na Alemanha, e também das atividades oferecidas pelo recém-encerrado Centro Latino-Americano de Altos Estúdios Musicais do Instituto de Telo, em Buenos Aires. Os cursos latino-americanos de música contemporânea foram postos em prática com a colaboração do musicólogo e compositor uruguaio Héctor Tosar e com o apoio da Sociedade Uruguaia de Música Contemporânea. Já Eunice Katunda foi uma importante pianista e compositora brasileira. Foi responsável por estreias de inúmeras obras pianísticas, suas e de outros compositores, criadas no século XX. Ela integrou tanto o movimento como o grupo de compositores de música viva, ao lado de grandes nomes de seu tempo, como Kornreuther, que foi o criador do grupo, Santoro, Guerra Peixe, Teres Clia, entre muitos outros. O movimento, inicialmente formado em 39, assim como o grupo de compositores, ficou conhecido por introduzir e divulgar a técnica da decafônica no Brasil. Por essa razão, notabilizou uma das maiores batalhas estéticas entre o dodecafonismo e o nacionalismo no país nas décadas de 40 e 50, terminando por motivar o rompimento de Eunice com Kornreuther e a futura dissolução do próprio Música Viva. Em 2009, 20 anos depois da 15ª e última edição dos CLANC, que foi em 89, a compositora e musicóloga argentina e uruguaia Graciela Paresquevaides iniciou a compilação de todo o material referente aos encontros anuais que reuniram estudantes de 21 países com cerca de 70 compositores, entre nativos e nativas da América Latina, África, Ásia, Europa e Estados Unidos. Sob a coordenação de uma equipe internacional permanente, que contou com a própria Graciela, além de Corium Aharonian, Conrado Silva, Sérgio Prudêncio e José Maria Neves, além de equipes coordenadoras locais das cidades sedes dos eventos. Os CLANC significaram o contato de várias gerações de participantes, intérpretes, compositoras, compositores, estudantes, docentes, com a música que se fazia no Hemisfério Norte na segunda metade do século XX. De acordo com Graciela Paraschivaides, nessa compilação que ela fez entre 2009 e 2014, nos cursos eram oferecidas disciplinas musicais, como composição erudita e popular, pedagogia, musicologia e interpretação, além da interação com outras disciplinas e outras manifestações artísticas, como dança, teatro e artes plásticas. Tendo todo esse aparato, envolvia o uso de novas tecnologias mediante a instalação de aparelhos e laboratórios de eletroacústica raramente disponíveis, né, aqui nos países do chamado Terceiro Mundo.
além de, em certa medida, dar continuidade às atividades do antigo CLAEN, do Instituto de Tela, os cursos latino-americanos se inspiravam nos cursos de verão de Darmstadt, né, que eram, foram criados em 1946 na Alemanha, aos quais Corion havia frequentado e que utilizava como modelo e como contramodelo. Isso porque, se por um lado a Harounian via a necessidade de proporcionar aos jovens latino-americanos e latino-americanas a interação com professores, professoras e artistas de nível internacional, por outro, ele ressaltava a importância de se cultivar um olhar crítico às influências que vinham do que chamava metrópoles imperiais. Como atestam os dois momentos de seu discurso de abertura à 10ª edição dos cursos, compilados por Graciela Parasquevaides. São palavras do Corion. Porque na América Latina há dificuldade de se formar. Porque na América Latina há dificuldade de se informar a fim de se formar. Porque na América Latina há dificuldade de aceder a docentes de alto nível ou simplesmente de nível correto. Um criador livre deve aprender a pensar com sua própria cabeça, a caminhar com seus próprios pés, a buscar sua verdade. É um caminho difícil, mas no terceiro mundo não há outro, salvo o de acatar as receitas da metrópole, passando a ser um fiel servidor, gratuito ou pago. Os clãs que ocorreram em 5 países da América Latina, sendo 5 edições no Uruguai, 6 no Brasil, 2 na Argentina, 1 na República Dominicana e 1 na Venezuela. As edições ocorreram anualmente, com exceção dos anos 73, 83, 87 e 88. Eunice do Monte Lima Catunda, né, mais conhecida como Eunice Catunda, ela foi uma importante compositora e pianista no cenário musical brasileiro no século XX. Ela nasceu no Rio de Janeiro e iniciou seus estudos formais de piano aos 5 anos de idade, tendo como professores Mima Oswald, Branca Bilhar, Oscar Guanabarini, Fulvio Franceschini, Marieta Lyon e Camargo Arnier. Ela pertenceu a uma geração de musicistas cujo aprendizado do instrumento não excluía práticas como improvisação e composição, o que corroborou para a proeminência que adquiriu junto a professores que atuaram em sua formação. Ela apresentou-se em grandes nomes do meio musical do seu tempo. Apresentou a grandes nomes do meio musical do seu tempo, como o compositor Villa-Lobos, que lhe recomendou como intérprete de suas obras em uma turnê pela Argentina em 1944. Eunice foi uma grande divulgadora da música nacionalista brasileira, como demonstram os programas de seus recitais, até integrar no movimento Música Viva, que foi encabeçado pelo compositor, flautista e professor alemão Kohreuter. A partir de então, conheceu e passou a integrar o movimento Música Viva e depois o grupo homônimo de compositores, formado pelo Kohreuter, juntamente com Cláudio Santoro, César Guerra Peixe, Teres Clear, Jenny Marcondes e Edino Krieger. O grupo Música Viva foi formado por alunos e ex-alunos de Kohreuter, no que se considera o segundo momento do movimento. Inicialmente, o mesmo teria reunido personalidades atuantes e já conhecidas no ambiente musical da época, como os compositores Brasílio Tibereia, Egídio Castro e Silva, os críticos musicais Otávio Bevilacqua e Andrade Murici, o musicólogo Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, Alfredo Lage e o próprio Kohreuter. Foi no segundo momento que o grupo adquiriu como principal característica a produção de peças a partir de modernas técnicas de composição, como o dodecafonismo. Nota-se um aumento no número de atividades do movimento Música Viva, que passa a ter um caráter mais assertivo acerca da integração entre música e sociedade. Em 1946, o grupo Música Viva lança um manifesto em prol de todas as iniciativas tendentes a estimular a colaboração artístico-profissional e a favorecer o desenvolvimento do nível artístico coletivo. Eunice também atuou em diversas atividades promovidas pelo movimento, como, por exemplo, a de intérprete de obras contemporâneas e como pianista do programa radiofônico Música Viva. Entretanto, 2 anos depois, integrantes do próprio grupo iniciam um movimento de rechaço às ideias propagadas pelo Manifesto de 1946. A disputa de narrativas entre nacionalismo e cosmopolitismo musical teve seu auge em 1950, com a carta
com a carta aberta aos músicos e críticos do Brasil, escrita pelo compositor Camargo Anieri, criticando o atonalismo e o uso da técnica dodecafônica no país. Entre outros membros do grupo, Eunice rompe com Kohäuter e com Música Viva. Esse rompimento, assim como sua defesa da postura de Guarnieri, que incluía um posicionamento político antiliberal e de esquerda, veria ele cobrar um alto preço a partir da década de 60, quando o Brasil e grande parte do continente latino-americano passam a ser governados por ditaduras militares. Eunice, então, vê sua carreira musical bastante limitada, a ponto de ser impedida de entrar no Teatro Municipal de São Paulo em determinada ocasião. Ela viaja para os Estados Unidos em busca de turnês de concerto, mas, embora tenha sucesso, não consegue se estabelecer no país. De volta ao Brasil, passa por um longo período de ostracionismo artístico, que só começa a melhorar nos últimos anos de 1970. Sua reaproximação com o mestre Kohäuter na 8ª edição dos Clank é parte deste processo. Por ocasião da comemoração de 40 anos do Grupo Música Viva, de sua criação, em 79, Eunice Katunda teve a oportunidade de se colocar novamente em contato com o meio musical erudito contemporâneo. O seu afastamento a partir de meados da década de 60, apesar de, por muito tempo, ter sido a única compositora brasileira a ter o seu nome em publicações internacionais, se deu provavelmente por sua postura contra o cosmopolitismo do meio acadêmico de vanguarda, aliada a posicionamentos políticos de esquerda. O primeiro evento comemorativo do aniversário do Música Viva, de que a compositora participou, foi o Clank 8, em janeiro de 79. Nessa edição, Eunice ministrou aulas de interpretação pianística, participou do painel 40 anos do Movimento Brasileiro Música Viva, ao lado de Hans-Joachim Kohäuter e também de José Maria Neves. Além disso, ela interpretou em recital a sua sonatina para piano e travou contato com musicistas de diversos países. Essa interação iria lhe abrir portas para outros festivais e encontros de música contemporânea. O ambiente acolhedor e amistoso dos Clank permitiu à compositora se abrir e confessar publicamente a Kohäuter o seu profundo lamento por ter rompido com o movimento que tanto ajudou a construir, seus princípios e também com seu ex-mestre. No mesmo ano, ela lhe dedicaria sua expressão anímica, estreada pelo autor ao piano no Festival Música Nova de Santos. Ao Clank 8 se seguiram apresentações de várias obras da compositora em importantes espaços do Rio de Janeiro, como sua cantata ao Soldado Morto, que foi apresentada na Bienal de Música Brasileira Contemporânea, as três peças a dois pianos e percussão, estreada por ela ao lado da pianista argentino-brasileira Beatriz Bause e também do percussionista Flávio Barros, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Quanto aos Clank, Eunice Katunda ainda teria seus dois estudos folclóricos, Canto Praiano e Canto de Reis, que foram compostos em 52, apresentados pela pianista Beatriz Bause na 12ª edição, em 1984. Como no anterior, este evento possibilitou novas apresentações de obras de Eunice Katunda em eventos dedicados à música contemporânea, principalmente os protagonizados por Beatriz Bause, como recital no auditório da Unesp, em 84, o recital no MASP, em São Paulo, em 85, no Auditório Bacarelli, organizado pela Sociedade para a Música Brasileira, entre outros. Beatriz Bause foi grande responsável também por trazer a figura de Eunice Katunda de volta a esse meio musical, principalmente latino-americano. Ela gravou em sua coleção de CDs intitulada Compositores Latino-Americanos os dois estudos folclóricos de Eunice Katunda, que ela havia apresentado no 12º dos cursos dos Clank. O ambiente cultural, social, honesto e desprovido de qualquer censura ou preconceito presente em todas as edições dos cursos latino-americanos propiciou o nascimento de amizades verdadeiras entre todos os participantes, bem como de reflexões e tomada de posicionamentos frente a assuntos diversos. Somente um espaço assim, aberto e inclusivo, poderia possibilitar uma atitude como a de Eunice Katunda em direção a Kohäuter, de arrependimento pelo rompimento e reconhecimento tanto de sua amizade como de sua orientação musical e artística. Assim como o estímulo para que a compositora retomasse sua postura aberta a inovações no campo criativo e sua segurança enquanto intérprete do piano.
Eunice declarou posteriormente que Kohoyter foi responsável pelo maior período de sua vida musical, por ter criado a coletividade do Musical Vida. São suas palavras. Nós estávamos sempre juntos, sempre participando em tudo, em música, discussões, e quem coordenou tudo isso foi Kohoyter, foi o único. Em relação à composição, o encontro com Kohoyter no terceiro curso latino-americano de música contemporânea motivou Eunice Katunda a lhe dedicar a obra para piano Expressão Anímica, que foi a primeira e a única com caráter mais experimental após o seu cumprimento com o grupo Música Viva e, por consequência, com a técnica da Decathlon. Nesta obra, composta em 79, Eunice optou pela exploração de ressonâncias e diferentes sonoridades do instrumento por meio do piano preparado, da indeterminação e ampliação da notação tradicional. A peça foi formada em um único movimento contínuo, em que um tema é tratado de várias maneiras em 20 sessões de diferentes durações, buscando ressonâncias e tratamentos timbrísticos variados. Vale-se das cordas do piano tocadas com auxílio de dedeiras, baquetas, a própria mão e a inserção de um prato percutivo sobre as cordas, ampliando também a escrita tradicional por meio da forma grave. De acordo com o Estado de São Paulo, né, a peça foi estreada pela própria compositora no 15º Festival Música Nova de Santos, que foi inteiramente dedicado aos signatários do Manifesto Música Viva, que surgiu em 1946, marcando uma nova tendência na arte musical do Brasil. Na dedicatória ao compositor, Eunice resume sua vivência e sentimento em relação ao professor e companheiro de trajetória durante um tempo crucial em sua vida. Para meu amigo e mestre de música, Kohoyter. Obrigada. Obrigada. Bien, muchas gracias, Eliana y Marisa, por su presentación. Ya tenemos una pregunta. Y bueno, muy interesante este recorrido de... De esta multifacética pianista. Hay dos preguntas. Le doy la palabra primero a Romina de Silio y luego a Tadeu Moraes. Romina, adelante. Hola, buenos días. Felicitaciones, Eliana y Marisa. Muy interesante. Por ahí, en algún momento, me perdí un poco con el idioma, porque tengo mal oído para el portugués, así que pido disculpas si por ahí esto fue mencionado, pero yo tenía entendido que después del alejamiento de Música Viva, Eunice tiene un retorno al nacionalismo, ¿sí? Y no le había seguido, digamos, la pista. La pregunta sería... ¿cómo ella modula las tendencias, digamos? Si sigue, digamos, mixturando ambos estilos, digamos, un estilo más nacionalista y hasta esta vuelta en los años 70 o a la música contemporánea, o cómo es eso, digamos. ¿Cómo es eso en su estilo compositivo? ¿Cómo es ese devenir? Porque es claro que mientras está en Música Viva, ella se aleja del nacionalismo, eso es claro, y que después hay una vuelta. ¿Cómo sigue este avance de su lenguaje, digamos? Marisa. Oi. A gente fala que a Eunice Katunda, ela teve quatro fases. A primeira foi mais nacionalista, a segunda foi dodecafônica, e a terceira... ela volta, ela tem esse retorno para o nacionalismo, mas a gente chama de fase brasileira, porque ela não usa só elementos do nacionalismo, ela usa um pouco do que ela aprendeu também na fase do decafônica. Então, ela mistura modos, o que a gente chama até de atonalismo modal. Eliana? Sim, graças. Me gostaria solamente complementar a Romina. Es que recién escribimos un artículo, yo, Marisa y Amir Karzani, que es su orientador y mi supervisor de mi pesquisa, justamente diciendo acerca de eso, porque hay como una continuidad en la obra de Eunice Katunda por todo el tiempo. Ella jamás se totalmente se afasta, se aleja del nacionalismo,
y tampoco desde el inicio es una nacionalista así como decir pura, porque a principio sus composiciones tienen mucha influencia de Villa-Lobos. Entonces, que también es un tipo de atonalismo modal, solamente que es más para el impresionismo, digamos, así como para lo que llamamos el modernismo brasileño, que tiene mucha influencia del impresionismo francés. Y también durante, solamente en su fase estrictamente dodecafónica, que es prácticamente una o dos piezas que tiene como dodecafónica y que se aleja del nacionalismo, porque siempre está vinculada a un tipo de nacionalismo, sea por las temáticas, sea por uso de material folclórico o cosas así. Estoy hablando un poco en lugar de Marisa, porque es su pesquisa de Eunice Katunda y la mía es de los cursos latinoamericanos, pero por los idiomas, solamente para quedar más claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra entonces a Tadeu, que tenía una pregunta. Muito obrigado pela apresentação, Marisa, Eliana, gostei bastante. Fico muito feliz de acompanhar o trabalho da Marisa, com quem tive a oportunidade de trabalhar mais proximamente durante o mestrado e perceber o quanto ela está se aprofundando em relação ao tema dos estudos da Eunice Katunda. Parabéns, Marisa. Eu tenho uma pergunta, na verdade, uma pergunta para a própria Marisa e outra para a Eliana, então duas perguntas em uma só. Marisa, vou começar com você, então. Vou fazer as duas perguntas, depois vocês respondem, tá bom? Me parece, você falou bastante que a Eunice Katunda era, ao mesmo tempo, uma grande pianista e grande compositora também. Mas me deu a impressão, nem você falou que ela, muitas vezes, ela participava mais como pianista do que como compositora. Pela sua apresentação, eu tive essa impressão. A minha pergunta é a seguinte, você acha que ela teve, em vida, o mesmo reconhecimento como pianista e como compositora, ou você acha que havia um certo desequilíbrio e isso foi superado no momento? Tá? Essa é a pergunta para você, Marisa. Para a Eliana, ia perguntar uma pergunta um pouco diferente. Que um dos objetivos dos cursos latino-americanos de música contemporânea era a questão da interação da criação musical latino-americana. Eliana, você acha que esse objetivo foi plenamente atingido? Bom, vou começar. Tadeu, justamente esse é o tema da minha pesquisa de doutorado. Eu quero mostrar como que o fato dela como pianista influenciou nas suas composições, tanto nas técnicas que ela usava, quanto músicas muito próximas, elementos muito parecidos, elementos composicionais. Eu acho que em vida ela foi mais reconhecida como pianista, principalmente no começo da sua carreira, do que como compositora. Acredito que isso está mudando, mas a gente tem trabalhos muito recentes sobre a Eunice, né? E todos os trabalhos são sobre o lado dela como compositora, apesar que eu acredito que ela teve mais reconhecimento como pianista em vida. Bueno, acerca de su trabajo como acerca de los clans, sí, yo pienso que sí, que hubo una interacción entre los artistas, entre profesores y profesoras, estudiantes, y también entre la parte composicional, digamos. Siendo que esta parte, a mi ver, porque yo tengo una pesquisa anterior que era sobre las grabaciones de Beatriz Balsi en su serie de CDs Compositores Latinoamericanos, en las que yo analicé 54 obras grabadas por Beatriz en 7 CDs de su producción. Y en estas obras ya veo una proximidad muy grande entre todos los idiomas, entre la música brasileña incluso, y principalmente, claro, entre las músicas hispanoamericanas. Yo veo una proximidad muy grande entre técnicas, entre temáticas, entre el material folclórico, aunque en cada región, claro, eso se tradució en un tipo, a veces una rítmica un poco diferente, a veces modos utilizados de acuerdo con la región, pero yo ya veo. Y en la parte de los clans, claro que eso se ha hecho mucho más, con mucho más profundidad,
porque estaban allá juntos y también discutiendo y hablando, debatiendo temas políticos, temas de la colonialidad, temas que son comunes a todos los países latinoamericanos. Y a mí me sorprendió el hecho de que Brasil ha tenido 6 ediciones de los CLANC y que ha sido el país que más ediciones tuvo. Eso a mí fue una feliz sorpresa, porque tenemos entre los brasileños y brasileñas la costumbre de decir que Brasil está siempre de espaldas a los países hispanoamericanos, y eso me ha hecho muy feliz, y creo que ha sido por la participación de José María Neves, sin duda. Y Beatriz Balsi también ha contribuido, porque era muy amiga de Graciela Párez Kevairis y de Coriúna Haronian. Y también me gustaría, solamente a título de ilustración, decir que mi investigación acerca de los CLANC también tiene que ver con la misma inspiración de Coriún, porque Coriún se inspiró en los cursos de Darmstadt, y a los 70 años de los cursos de Darmstadt ha sido hecha una investigación acerca de la participación de las mujeres en los cursos. Y una investigadora, Ashley Fuhr, ha descubierto que solamente 9% de mujeres han participado en los 70 años de los cursos anuales también. Entonces, la mi investigación también investiga la participación, la actuación de mujeres en los CLANC, que están conmemorando también, cuando yo empecé la pesquisa, estaban conmemorando 50 años de su primera edición, y tenemos también cerca de 9% de participación de compositoras en los CLANC, aunque tenemos igual participación entre estudiantes, mujeres y hombres, desde la primera edición, lo que es un hecho muy lindo en relación a Darmstadt, que solamente cerca de 30 años después tuve su primera participación femenina. Muchas gracias, Eliana y Marisa, por todos sus comentarios y devolución. Tenemos algunos minutitos más. Silvia Lobato tiene una pregunta, así que le doy la palabra a ella. Buen día a todos. También pierdo un poco el portugués, pero la pregunta va a ir por otro lado, creo. Por un lado, solo un comentario. Escuchábamos ayer a Pilar Ramos centrando la importancia del estudio de las intérpretes, ¿no es cierto? Este giro de la historia de las mujeres hacia el estudio de las intérpretes, y en ese sentido entonces encuentro central en el trabajo de Eliana este trabajo sostenido de Beatriz Balsi y ahora con Eunice Katunda en su también su intervención como pianista y como compositora, pero esta gran interrelación entre intérpretes en relación a los cursos de composición o de formación de compositores. Y la pregunta, Eliana, si vos podés contarnos un poquito las fuentes que venís trabajando o cómo accedes a estas fuentes del CLANC, porque no recuerdo si es en Brasil mismo que vos tenés fuentes o con el archivo de Graciela y Coriúna en Uruguay, bueno, también para Marisa, pero tal vez Eliana pueda sintetizar. Gracias. Gracias, Silvia, por la pregunta. La documentación de los CLANC estuve por un tiempo grande con Conrado Silva aquí en Brasil, y yo lo he entrevistado cuando estaba vivo, claro, y en los últimos años que estuve en São Paulo, y yo estaba con la documentación. Y también yo estuve con Graciela en Uruguay, porque he hecho un curso con ella al principio de mi doctorado, he hecho un curso con ella de música latinoamericana. Y yo ya estaba interesada en trabajar con la documentación de los CLANC, pero en la época Graciela me dijo para esperar, porque ella estaba compilando todo y, claro, tenía todo el derecho
como lo hizo, de publicar los materiales completos. Entonces, que cuando Conrado Silva tuvo ocasión, le dio a Graciela toda esta documentación y salió de Brasil. Y ahora la documentación está en la FAAP, que es la Fundación Aharonian para Esquivaides, que está con Aidy Aharonian, y toda mi investigación lo hago sobre este material de FAAP. Y estoy en contacto con Aidy, y ella incluso y su equipo me han enviado algunas composiciones de mujeres de los cursos para que yo pueda analizarlas también, que es la segunda parte de mi investigación. Gracias, gracias Eliana y Marisa. ¿Será que yo podría brevemente comentar algo sobre eso también, Hernán? Un minuto tenemos, porque okay. Tenemos otra pregunta. A questão dos materiais, como a Eliana comentou, que o Conrado Silva foi um participante bastante ativo nos cursos, e todo o material pessoal dele, os documentos pessoais dele, quando ele faleceu, estão conosco lá na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, em processo de tratamento documental, né? Não estão liberados ainda para pesquisa, mas estão conosco. Então, acho que talvez ainda tenha algo lá de material que possa ser pesquisado também, fica para a Eliana, não sei se ela também já sabia disso. Obrigada, não sabia. Muito obrigada, não sabia. E o material de Beatriz também está em Unicamp. Sim, conosco também. Se refiere Tadeu a que el material de Conrado y de Beatriz Balsi, como decía Eliana, están en la Universidad de Campinas, ¿no? Que es, Unicamp es la manera que lo abrevian. Una última preguntita que es media larga, pero que lo escribió Graciela Balbuena, y dice si, que quiere saber si en las pesquisas de Eliana y Marisa encontraron posibles intersecciones musicales latinoamericanos, sociales o historiográficas y de género en su periodo de estudio. Supongo que sí. Debe ser la respuesta. Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque en la obra de Eunice Katunda y en la obra de las otras mujeres, que es mi investigación en los Clank, yo analizo las obras de las mujeres. Hay mucha similaridad, hay similaridad de medios, hay similaridad de temáticas, como yo digo, y están en contacto totalmente, sí. Aunque en los cursos latinoamericanos hay mucho más, hay una presencia fuerte, principalmente en las obras de las mujeres, de la música electroacústica, que no ha sido la área de Eunice Katunda. Eunice Katunda tiene solamente una pieza electroacústica. No, Marisa, Marisa me corrija si estoy errada. A Moza Fantasma. Isso, perfecto. Muchísimas gracias, Eliana y Marisa, y a todos quienes han realizado sus preguntas. Muy interesante todo el recorrido de Eunice y todas las intersecciones que se producen a través de su carrera. Bien, vamos a pasar a la segunda presentación, que es de Agustín Domínguez. Agustín, él es el becario de CONICET y perdón si tengo mal este dato, pero creo que no sé si estás vinculado también a la Universidad Nacional de Córdoba en la parte de docencia y realiza su doctorado con esta beca en la Universidad de Buenos Aires. El trabajo de Agustín se titula Intermedialidad en las producciones del Centro de Música Experimental de la Universidad Nacional de Córdoba, Resonancias productivas de John Cage, Fluxus y Zach. Y adelante, Agustín, cuando quieras. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias por la presentación. Solo corrijo que no hago el doctorado en la UBA, sino que lo hago acá en Córdoba. Estoy vinculado a la Universidad de Buenos Aires por el proyecto de Pablo Fessel. Ah, ok, ok. Solo para aclarar cómo queda grabado. El trabajo que voy a presentar un poco se... Perdón, Agustín, pone en presentación, así podemos ver bien tu... Ah, no se ve. Sí, sí, pero si lo pones en presentación se va a ver mejor. Ah, bien, me corrí, vale. Me voy acá, entonces. El trabajo que voy a presentar se vincula de alguna manera con el que presenté en el congreso pasado de la Asociación de Musicología,
donde yo trabajaba sobre un sobre los conciertos llamados Sucesos, del grupo de Córdoba, del Centro de Música Experimental, que trabajó en mediados de la década del 60, y trabajé sobre un cortometraje, que es el único cortometraje que quedó de registro del trabajo de esos conciertos. Y bueno, de alguna manera este trabajo se desprende del trabajo del Congreso pasado. El fenómeno de la nueva música de concierto de Córdoba en los años 60 tiene como manifestación institucional más significativa al Centro de Música Experimental de la Escuela de Artes, que funcionó en la órbita de la Universidad Nacional entre el 64 y el 71. Horacio Bayone, integrante fundador del grupo cordobés, estuvo en Madrid en el 64, lo que habría hecho posible la transmisión de la experiencia del grupo SAJ, que atraviesa la historia de la música contemporánea y el arte contemporáneo español del 60 al 95. Transmisión de España hacia Córdoba. Quiero plantear algunas preguntas en torno a las apropiaciones que el grupo CME habría hecho de las primeras experiencias performáticas de SAJ. Asume un enfoque desde la recepción productiva, entendido como una manera de apropiación de ideas y experiencias en torno al valor de lo nuevo, que habría sido útil para la creación de nuevas poéticas musicales en Córdoba. Propongo poner en relieve un intercambio entre la escena de la música contemporánea española y argentina, que habría sido mucho más profuso que lo que se conocía hasta ahora, a raíz de los estudios dedicados a la experiencia del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, o CLAEM. SAJ fue un colectivo abierto de músicos, artistas plásticos y poetas, sustentado en la composición como proceso, la música de acción y la obra abierta. El grupo estuvo formado en la primera década de existencia por Juan Hidalgo, Warten Marchetti, Ramón Barce, Esther Ferrer y Tomás Marcos, entre otros. Procediendo desde el medio musical y realizados por sujetos históricamente informados, en rigor, al día técnicamente en su disciplina, los trabajos de SAJ se resisten a una clasificación por géneros. Uy, disculpen, bueno, doméstico en los fones. Se resisten, digo, los trabajos de SAJ a una clasificación por géneros tradicionales. Traslado de objetos, música conceptual, concierto postal, arte postal, música de acción, poesía visual experimental, libro de artista, por nombrar algunos de los territorios del primer momento de su producción entre el 64 y el 73. Son trabajos que desafían la comprensión desde los bordes delimitados del objeto estético, de la obra, de la disciplina, y demandan una lectura intertextual que les haga justicia. Recibidos por la crítica de la época como neodadaístas, para nosotros es significativo el hecho de que sus autores vinieran del medio musical y que sus producciones se apoyaran en dicho medio para relacionarse con otros. Estos trabajos se inscriben dentro de una línea que ha sido dejada de lado por la historia de la música, posiblemente por el problema que suscita pensar una música que renuncia a la lógica del progreso de los materiales. Voy a leer una cita de una investigadora española, Herrán Rivier Ríos, para presentar el grupo SAJ. Me parece que es muy elocuente, me gusta mucho. SAJ nació en julio del 64 con la intención de abrir la escucha a la ubiquidad de la música y, por supuesto, de trastocar con ello las reglas del juego artístico y social. Sus impulsores y figuras nucleares fueron dos compositores, el canario Juan Hidalgo y el italiano Warten Marchetti, quienes transformarse y debutar en alguno de los foros internacionales más avanzados de la composición contemporánea, Milán, París, Darmstadt, decidieron asentarse en la aislada España de Franco para empezar a alterar desde sus márgenes el reparto de lo sensible, al decir de Rancière. Desde su centro de operaciones en Madrid desafiaron la censura con eventos que celebraron en discretas salas de colegios mayores, escuelas universitarias y talleres privados de amigos artistas. Tomaron calles y plazas con acciones que pasaron inadvertidas en el más estricto sentido de la palabra y se infiltraron en los hogares de sus contactos,
en los que ofrecieron conciertos por correspondencia. Desplegaban de esta forma un arte de resistencia sin confrontación y un arte que no solo tenía la virtud coyuntural de desconcertar al régimen con su aparente inocuidad, sino que trastocaba en lo más íntimo y para siempre la relación habitual entre lo público y lo privado, el arte y lo cotidiano, el emisor y su receptor. Esta es una selección de los trabajos sobre SAG en los que me he basado para hacer esta presentación. La tuve que resumir, por supuesto, y bueno, no quería dejar de mostrarlos y ponerlos en la pantalla para el interesado. Dentro de la producción del Centro de Música Experimental pueden distinguirse, por otro lado, dos maneras de producción: las obras de música electroacústica y el teatro musical, desarrollado principalmente por Oscar Bazán, que fue becario del CLAEM y participó como docente de los CLAM, que es la presentación de las colegas recién. Pero, ¿de dónde vino este interés por estas maneras de producción novedosas para la Córdoba de la época? ¿Qué tipo y calidad de información tenían sobre esas maneras de producción? ¿Cómo trabajaba el grupo en cuanto a la apropiación de ideas y obras? Destaco esto, ideas y obras, como dice el programa que mostré al principio, de quienes consideraban como referencias importantes. Bueno, sin duda no daremos respuesta definitiva a estos interrogantes, pero tal vez podemos ensayar algunas posibles. Estos son los diagramas de Higgs sobre la intermedia, que se los traje como para mostrar un poquito ese concepto del que no voy a hablar prácticamente, porque voy a ir a las obras. La relación entre SAG y el grupo cordobés se fundamenta en aspectos fácticos y en aspectos inmanentes. Voy a tratar de ser breve con los aspectos fácticos. Ya mencioné el viaje de Bayone a España, pero además ese viaje que estuvo subvencionado por el Instituto Hispanoamericano de Cultura de Córdoba tuvo como resultado un libro, que es la única publicación del Centro de Música Experimental, en el que se reseñan obras de compositores de la escena española actual, digamos, de ese momento, y hay un capítulo dedicado al grupo SAG. Juan Hidalgo y el grupo SAG se llama ese capítulo. La referencia, leo, entonces, al grupo español aparece en el capítulo titulado Juan Hidalgo y el grupo SAG. El grupo es caracterizado allí como impulsor del happening y, en palabras de Bayon, activísimo promotor de nuevas experiencias. Fin de la cita. Bayone confirma expresamente su contacto directo con la experiencia SAG durante su residencia en Madrid durante el 64 y cita textualmente el contenido de una tarjeta que recibió por correo mientras se encontraba en España, que es la que se ve allí en la pantalla. En este libro, Bayone hace referencia con citas textuales y descripciones interpretativas a las siguientes manifestaciones de SAG, que son estas que ven en pantalla, digamos. Bayone afirma: estos ejemplos nos dicen claramente la actitud sustentada por el grupo SAG, orientada hacia lo libre, lo absurdo, lo ritual, la destrucción de la forma, la pura acción desprovista del significado. Fin de la cita. Para sumar un aspecto fáctico más, en la biblioteca de Oscar Bazán se encuentra el libro de culto El viaje a Argel, del 67, de Juan Hidalgo, con un matasellos y un autógrafo manuscrito que indica que el ejemplar fue donado por su autor en 1968. Se trata de un libro de artista, resultado del viaje del compositor a Argelia, que aborda una estética del absurdo. Hay una composición formal a siete puntas, digamos, que configura formalmente cada una de las hojas. El libro es un libro grande y actualmente, bueno, tiene un valor económico muy grande, sobre todo la primera edición. Es cierto que la recepción del grupo, es cierto que la recepción en el grupo CME de los debates en torno a lo nuevo
En la composición musical tuvo probablemente una multiplicidad de fuentes y vías de circulación y su reconstrucción resulta imposible y posiblemente poco útil. Su reconstrucción estricta, digamos, ¿no? Que aparte es imposible. Con estos aspectos fácticos no quiero establecer una relación de transferencia lineal desde SAJ hacia el CME. Pienso en hacer pie en las producciones estéticas de los miembros del centro, incluso en aquellas colectivas, pero leyéndolas desde la experiencia SAJ, creo que puede ayudar a eliminar aspectos oscuros o desconocidos para nuestra historia de la música contemporánea argentina. Voy a saltar, porque es largo, y vamos a ver las obras entonces sobre las que trabajé. Lo que les traigo acá es una versión que hizo una obra que es casi 4.5, que se presentó en las jornadas de Córdoba del 66, las jornadas americanas de música experimental, en el marco de la Tercera Bienal Americana de Arte. Oscar Bazán presenta una obra de teatro musical titulada Casi 4.5, que tiene la particularidad de tener el mismo nombre que 4.33 o parecido, pero la obra es una reinterpretación, digamos, de eso. Se presenta otro trabajo. De la misma manera, SAJ tiene su versión de 4.33 en el primer concierto en el cual también se hacía una acción de teatro musical donde se montaba una jaula con los objetos que habían trasladado por Madrid, y el intérprete permanecía en escena y a los 4 minutos 15 levantaba la jaula y salía de escena. Es decir que hay ya una relación, si se quiere, inmanente. Otra relación es el uso de... el empleo también de la cuestión del arte postal. Yo esto lo mostré también en otro congreso. SAJ tiene, si volvemos atrás, tienen el Sobre Verde, por ejemplo, y otras también, los conciertos enviados por correspondencia. Bazán tiene sus tarjetas y se pueden ver en las tarjetas también alusiones a cuestiones sonoras, ¿no es cierto? Negaciones del 68, que utiliza también el motivo de los sobres, puede pensarse en clave de una recepción productiva de Juan Hidalgo, de la obra de Juan Hidalgo, como el sobre verde, ¿no es cierto? O cuando usted no sepa qué decir, que es esta, diga SAJ, o en general los cartones de SAJ, ¿sí? Se trata de un sobre, el que se ve a la izquierda, dentro del cual hay 4 sobres. Cada uno tiene una consigna escrita en rojo. No abra, está cerrado y contiene un papel adentro. No juzgue, contiene una réplica del sobre principal. No toque, contiene una partitura manuscrita. No lea, un texto mecanografiado. En todos los casos, hay un choque de sentidos entre la instrucción impresa en el sobre y la acción inherente que el contenido de cada sobre demanda al receptor. Cabe decir que las dos obras de Bazán fueron catalogadas por el compositor dentro del documento de inédito Opus con la indicación música conceptual. Es posible que tal indicación haya sido colocada en un momento posterior a la composición de obras cuando Bazán realizó su catálogo. No obstante, considero que es un aspecto importante señalar porque pone de relieve el momento autorreflexivo sobre la propia producción estética. Un segundo caso se encuentra en la obra Átomos 2 de Bazán para piano electromagnético, en el que trabaja con las pelotitas de ping-pong que caen de manera aleatoria directamente sobre las cuerdas. De manera similar, el documento Un extraño concierto, que es del Festival 1 de SAJ, ese es un resumen del Festival 1 de SAJ, Hidalgo aparece ejecutando una obra para piano solo usando pelotitas de golf dentro de la caja del instrumento, ¿sí? Si estamos bien de tiempo, muestro brevemente ese video. Vamos a escuchar, vamos a hacer al revés, escuchamos primero a Bazán. Thank you.
Cabe decir que también hay electrónica, electroacústica. Se escucha más hacia el final, pero bueno, me interrumpo. Y debería compartir. Agustín, te aviso que faltan 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Una ventana. Una pestaña. Para el teatro de una sinfonía. Un silencio que sirve de descanso para los oídos. ¿Dónde tiene que caer la bola? Cámara y sonido absortos. Átomo 2 tiene una partitura escultórica de impulsos, hoy extraviada. Los números indicarían, esto es lo único que queda de la obra, de esa partitura, que es una fotografía fotocopiada, y además, bueno, es lo que hay. Los números indicarían una estructura por una progresión de los intervalos de tiempo de cada ataque. La mensura del tiempo presente en las obras de Juan Hidalgo, con un cronómetro, y de Bazán, con una escultura, recuerdan a Music Walk del 58, presentada por Cage, Cardew y Tudor en Düsseldorf en el 14 de octubre del 58. En relación a un elemento que aparece en la búsqueda de participación, en relación a Bazán aparece una cuestión que es la participación directa del público, cosa que Zag siempre dejó por fuera. Cito una entrevista de Bazán del 70. Bazán explica, cita el periodista: por ejemplo, tirar una pelotita de ping-pong sobre el piano para que rebote de las cuerdas del espectador, el cual la lanza de nuevo sobre el piano. Después se puede pedir una participación más disciplinada, frotar globos, obteniendo intensidades indicadas por el director. Fin de la cita. Esto puede ser leído, pienso, en la clave de la búsqueda de reasociación o de religar el arte con la praxis vital, que forma parte del programa de la vanguardia de posguerra, si pensamos en Bürger o en Foster, ¿no? También puede ser pensado en clave de desmaterialización del objeto artístico, pensando en Lippert, y de una asunción por parte del compositor de la teatralidad y la intermedialidad en las artes, pensando en Reventish. Estas claves son útiles para empezar a pensar a Bazán como un compositor interesado en los bordes del medio artístico de procedencia, como un compositor que escucha, destaco esta palabra, escucha el aspecto intermedial entre la música y el teatro, entre la música y las visuales, entre la música y el concepto. Bueno, tengo muchas hojas, tengo 3 hojas de finales, pero veo que es largo, veo muy largo. ¿Cuál? Bueno. Hay algunas cuestiones que resultan significativas para establecer más claramente el tipo de relación que tenía el grupo SAS con las ideas que usaban como inspiración, al decir de Graciela Castillo, que es integrante del grupo cordobés, compositora. Si bien desconozco si hubo una relación de apropiación en sentido contrario, desde Argentina hacia España, es posible que la misma, esta relación, nos afirmar que esta relación no era una mera reproducción o copia. Primero porque el acceso a la información era escaso en la época, pero además porque hay en la apropiación un momento productivo, pero no de la producción del original, al decir de Benjamin, sino de una nueva poética. Es posible afirmar que la apropiación de ideas del grupo CME no era una transposición directa.
A favor de esta mirada, se puede señalar que el proceso de recepción productiva no estuvo centrado únicamente en Zag, Fluxus y Cage. Por un lado, la carta de Bayonne a Bazán, fechada en el 63, revela intenciones del compositor de grabar un disco de música electroacústica que son anteriores a su primer viaje a Europa y la fundación del centro. Asimismo, la obra de Bazán, Paz de Qua, estrenada en el Festival del CLAEM del 68, muestra el interés del compositor por una línea estética de trabajo en los márgenes de la música que desbordaba las fronteras hacia otros medios como el teatro. En la misma liminalidad se inscribe la creación colectiva de Susan Flor del 69, estrenada en el Ditela también, en la cual el grupo cordobés presenta de manera, una manera singular de apropiación de la información que recibía. Esto es, el montaje escénico de obras musicales con diferentes medios, las cuales son versionadas en función de una temática elegida para cada ocasión. Cabe decir, obras aleatorias, electroacústicas, con partituras gráficas, etc. Esto muestra una forma singular de recepción productiva de los debates en torno a la nueva música por parte del grupo experimental cordobés. Recordemos además que estas dos performances serían casi simultáneas a la toma de contacto con el viaje a Argel de Hidalgo, de que es del 67. Aunque es evidente que fue Oscar Bazán el nodo de resonancia más exaltado de los aportes de Cage, el movimiento Fluxus, y como hemos visto más detenidamente, si lo logré, el grupo español Zag, es posible afirmar, no obstante, que ninguno de estos aspectos pareciera determinantes en las poéticas de los compositores del centro. Todas estas cuestiones son interesantes para establecer una mirada no jerarquizada de relación con las producciones estéticas realizadas en otras latitudes. Probablemente la experiencia de Zag fue un afluente, entre otros, en ese proceso de recepción de ideas y experiencias y obras que alimentaron el proceso creativo del centro. Recordemos que la recepción del fenómeno del happening por parte del CME no tuvo como única fuente el grupo Zag. Lo que pasaba en las artes visuales, las escénicas y cinematográficas, especialmente la movida en torno al CLAEM y los centros de arte del Ditela, con la que Bazán tuvo más contacto, fueron en cierto sentido fundantes de esa actitud de búsqueda que encontraría desde el 65 su cauce en la institución formal Centro de Música Experimental. La concepción de transferencia que se plantea aquí no es jerárquica, es decir, no se entiende como la influencia unidireccional o unilateral de un grupo de un país central hacia otro periférico. En lugar de la influencia lineal, propongo la idea de una apropiación oblicua. La recepción de Zag por el CME fue, a mi entender, una recepción productiva, es decir, una apropiación de algunas ideas que funcionaron como estímulo creativo para generar nuevas formas de componer música, desde la indagación orillera en los márgenes del plano de estetización de procedencia, que no tienen una relación lineal con la fuente. Estimo que por la velocidad de circulación de la música de concierto de aquella época, lo que de Zag llegaba a oídos del CME eran seguramente fragmentarios. Programas de concierto, cartones, relatos de experiencia de primera vivencia como el de Bayonne, libros de artistas como el de Hidalgo. Ese fuera de fase en la transmisión, que dista mucho de la velocidad de circulación en de la información actualmente posibilitada por el Internet, y ese carácter fragmentario habrían reforzado el momento creativo del proceso de apropiación del grupo CME, tanto de Zag, Fluxus y de Cage, así como de otras voces del debate de la actualidad de la técnica compositiva después del serialismo. Una suerte de tocar de oído desde lejos que acercó dos orillas. Si se me permite la metáfora, creo que la obra de música conceptual I Am Sitting in a Room de Alvin Lucier, del 69, puede proporcionar una imagen adecuada de cómo pienso esta apropiación oblicua, en el sentido de que luego de la voz hablada inicial, las sucesivas sobregrabaciones de la resonancia de la sala se van pareciendo menos a la primera fuente sonora, la van, al decir de Lucier, destruyendo y al mismo tiempo paulatinamente transformando en otra cosa. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Agustín. Veo que tenés mucho material como para trabajar y bueno, tenemos 5 minutos para preguntas. Le doy la palabra a Juan Ortiz de Zárate, que ya levantó la mano. Hola, Agustín, felicitaciones. Yo te quería hacer una pregunta de una frase que vos dijiste, refiriéndote a Zag de la parte musical, ¿no? Que vos dijiste que
música que renuncia al progreso de los materiales. ¿En qué sentido renuncia? Porque no pareciera que renuncia, digamos, una primera acepción es que es una música conservadora, renuncia al progreso de los materiales, que no es el caso, ¿no? Uno escucha la obra de Bazán, la música electroacústica, no pasa por ahí, ¿no? Uno escuchándolo no pareciera que renuncia al progreso de materiales y al momento histórico, ¿no? Digamos, los happenings, las menesundas del 65, en fin. O sea, eso es un emergente de su tiempo, ¿no? No pareciera que quisiera renunciar a eso, salvo que te refieras al mainstream de la música occidental, ¿no? Post-serialismo, el 65, digamos, fin del serialismo, el post-serialismo, ¿no? O sea, salvo que te refieras a eso, no pareciera ser que está renunciando al progreso de los materiales de la época, claro, ¿no? No, sí, tal vez la palabra renuncia es un poco fuerte ahí. Sin duda que no es una música, no lo veo como una música conservadora. Por ahí eso está un poco explicado en el sentido de que yo lo pienso así. Lo pienso en función de la conceptualización que hace Lehmann de la música conceptual y que piensa el 65 como el estado histórico de la música conceptual, así como Bürger piensa la vanguardia histórica al principio del siglo XX, ¿no? Él piensa a partir del giro digital una relectura, digamos, hacia atrás y dice, bueno, las vanguardias de los 60 producen un punto de giro, ¿no es cierto? Un punto de giro en el que cambia la concepción estética, ¿no es cierto? Donde ya no importa, donde ya no hay una estética del material, sino que hay una estética del contenido, una estética del concepto. Y él usa una palabra que es halt, que es salario, pero no es salario, digamos, sino que es un contenido que tiene una deuda conceptual con otra cosa. Entonces, no sé si lo explico muy bien, pero me parece que trato de juntar eso con que estas experiencias por ahí han sido como un poco dejadas de lado por la historia, como dijiste, mainstream también, ¿no? O sea, un poco apartadas también porque resultan complicadas de entender, ¿no es cierto? Una música que, de alguna manera, digamos, requiere de otras artes o requiere de una lectura que no se basa en la en lo tradicional, digamos, ¿no es cierto? O en los medios tradicionales o en los géneros tradicionales. Entonces, demanda una lectura intermedial, demanda una lectura desde el concepto, ¿no es cierto? Que no es el ánimo estrictamente materialista. No sé si me explico bien, pero poco por ahí lo pensaba. Está bien. O sea, no hay ni tiempo de polemizar, ni tampoco es la idea, ¿no? Pero no es algo que renuncio a nada, ¿no? Me parece a mí, es la época, ¿no? O sea, el concepto así de música o de arte performático, de arte conceptual, surge en esa época y se mantiene, toda esa experiencia de Dieter Schnebel, ¿no? Bueno, todo lo que hizo Cage, más allá de 433, ¿no? Europea, bueno, todas esas obras. Digamos, parte de ahí y es un signo de la época, digamos, ¿no? No sé hasta qué punto rompe, a eso me refiero, pero bueno, no importa, ese fue solo un comentario, ¿no? Menos creo que renuncie a algo, pero bueno. Gracias por la intervención, Juan. Paso a la pregunta de Eliana, que tiene te doy la palabra, Eliana. Sí, gracias, Agustín, por tu explanación, muy interesante este material. Me gustaría preguntar, porque conozco más la obra de Bazán más posterior, como Las Austeras, por ejemplo, y me gustaría saber si tiene una idea de qué camino hay entre estas obras que muestra ahora de la década de 60 y Las Austeras, por ejemplo, que son de la década de 70. Y por ahí, de Las Austeras, creo que un poco lo que el profesor ha preguntado acerca de la renuncia en Las Austeras, es más claro que hay una lectura como latinoamericana tercermundista
de la música povera en relación a la italiana y de este movimiento. No, no sé si le ayuda a pensar un poco por esta postura de Bazán en Las Austeras para explicar un poco esta obra de esta época que muestras. Gracias, Eliana, por la pregunta. Sí, me ayuda a pensar en Las Austeras. Hice un trabajo sobre que recorre como toda trata, digamos, de recorrer todas como las etapas o los estilos dentro de la composición de Bazán, y tomaba ahí Las Austeras, y en ese trabajo yo pensaba de alguna manera ese momento de los 70, ¿no es cierto?, como más tirado hacia el latinoamericanismo, podemos decir así, y fuertemente influido también por todo el vínculo con Corín, Graciela, los Clamp, me parece, entiendo yo, o lo leo así, como una especie de reacción, ¿sí?, al momento anterior formativo, donde la influencia, podemos decir así, de la afuera fue muy fuerte, ¿no es cierto? O sea, el momento de recepción y de actualización técnica que significó el CLAEM, ¿no es cierto? Fue muy fuerte, y en Córdoba en particular también las jornadas de música experimental significaron un vínculo muy fuerte con centros de Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, como si fuera una reacción posterior, y ahí sí, como una separación, me parece así, una búsqueda de hacer lo propio, ¿no es cierto? Para que Baidi piensa la música de Bazán como minimista y no como minimalista, o sea, como esa distinción terminológica, que bueno, que me parece atendible. Sí, me parece que sí serviría como para explicar un poco mejor tomar las piezas austeras. Pasa que yo acá traté de centrarme mucho en la cuestión de la recepción, y al mismo tiempo, digamos, vincularla con Sage. Me parece que, o sea, de Bazán sabemos que tiraba pelotitas dentro del piano, pero no sé si, por lo menos en este ámbito, sabemos que también Hidalgo lo hacía, y también que estaban vinculados y que hubo todo esto que conté, que me parece que es como una especie de trama que ayuda a ponerle ahí como datos, pero además trato de avanzar en una interpretación que no sea en un único sentido, en el sentido de una recepción, ¿no es cierto? Bueno, no sé si respondí. También... Bárbaro, sí, Agustín. Gracias. Muy, Eliana, muchísimas gracias, pero vamos a tener que seguir con la siguiente ponencia de Darío Ruiz, porque si no nos vamos a demorar mucho, faltan dos trabajos. Así que les agradezco y los invito a que continúen de manera privada en los intercambios. Muchas gracias. También, Juan, por la pregunta. Me gustaría que tuviéramos para seguirla, pero bueno, no nos permite la situación, lamentablemente. Bien, mientras Darío prepara su presentación, les comento que, bueno, Darío Ruiz, él está presentando su trabajo como investigador en formación, y él representa la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes, y en esta oportunidad nos va a hablar sobre los modos de escritura en la música electroacústica mixta. Así que, Darío, cuando quieras. Muchas gracias, Hernán. Buen día a todos, todas y todes. Confírmenme que ahí están viendo la presentación. Sí, perfecto. Bueno, como dijo Hernán, este trabajo trata sobre modos de escritura en la música electroacústica mixta. A continuación voy a leer la ponencia. Quizás alguna cosita la salté, pero es bastante explicativa, por eso elegí hacerlo así. Y bueno, voy comenzando. En música mixta, la escritura de medios electroacústicos visuales y otros dispositivos presenta desafíos que son abordados de distintas maneras por diferentes compositores. Estas maneras de abordar la escritura están relacionadas con el objetivo que uno pretenda del código elegido,
Así veremos que en una amplia mayoría de los casos, la escritura de dichos medios se debe garantizar cierta sincronicidad entre intérpretes y medios mixtos, mientras que en otros casos representa su resultante sonora. El trabajo colaborativo entre intérpretes y compositores es un factor determinante en la realización de una obra, ya sea por el desarrollo en conjunto de los materiales o por la forma de interacción entre instrumentista y medios mixtos. Este contacto entre intérpretes y compositores también tiene efecto en la escritura final de una obra, ya que en ensayos y montajes de la misma puede resultar evidente la necesidad de referencias visuales en la partitura que permitan seguir la electrónica. A pesar de esto, el punto de vista del intérprete ha sido escasamente documentado y cuando ha sido abordada, dicha interacción ha sido estudiada desde un punto de vista compositivo. En el presente trabajo, tomamos como objeto de estudio obras compuestas en Argentina en el periodo 2004-2017, más precisamente Buenos Aires, y el punto de vista y las experiencias personales de intérpretes y compositores que actualmente producen nuevas obras en nuestro país. Consideramos importante este recorte para comprender y dar valor a la escena local, como así también sentar un precedente para futuros estudios. En este contexto, y en el campo específico de la música para medios mixtos, cabe preguntarnos, ¿cómo se relaciona la escritura de una obra con su resultante sonora? ¿Y cuáles son los puntos en común en obras de un mismo periodo y distintos compositores? Pasando a los modos de escritura, podemos decir que respecto de la escritura de la parte electroacústica, surge el interrogante de si debemos describir o transcribir lo que escuchamos y cómo atendemos a la información espectral, tímbrica y morfológica de una obra. Podemos decir que la representación gráfica de la parte electroacústica en una obra de música mixta plantea en principio dos objetivos. Por un lado, dar al intérprete instrumental referencias útiles para la sincronización, y por otro, sumar un elemento de comprensión de la misma para su estudio y análisis. Smalley señala que en la música electroacústica existen tres tipos de escritura que pueden contener información relevante. Transcripciones gráficas de materiales acusmáticos, con el fin de orientar a un intérprete en obras mixtas, una partitura de realización con detalles técnicos de su puesta en escena y una partitura de difusión con guías y gráficos que ayuden al intérprete electroacústico a difundir una obra acusmática en concierto. Cabe mencionar que la descripción y el análisis de los elementos que componen la música electroacústica no es una tarea fácil y las transcripciones de las mismas deben ser entendidas como una representación de lo que el oyente percibe. En las obras estudiadas en este trabajo observaremos el siguiente tipo de indicaciones. Indicaciones temporales, representaciones del sonido, indicaciones de control de una interfaz, referencias a medios audiovisuales e indicaciones de procesos en tiempo real. Incluimos fragmentos de 8 obras para instrumentos solistas y medios electroacústicos compuestas en Argentina durante el siglo XXI, que dan cuenta de distintas metodologías y puntos de vista sobre la escritura de este repertorio. A medida que vayan pasando las figuras, siguen estando los títulos, así que no las nombro todas. Guías temporales es la primera indicación y dice: aquellas obras cuya electrónica se encuentra en un formato fijo, como un archivo de audio digital o un CD, necesitan una indicación en la partitura que indique al intérprete los minutos y segundos aproximados para garantizar cierta sincronicidad con la parte electrónica. Este tipo de escritura es aplicable a obras en las cuales la precisión rítmica o sincronicidad de eventos entre el intérprete y la electrónica no es rigurosa o acepta diferentes márgenes de corrimiento. En la figura 1 podemos observar un fragmento de Rex para saxo barítono y electrónica de Ezequiel Eskenazi. En el mismo se encuentra la parte del saxofón barítono dividida en dos sistemas, el superior dedicado a los sonidos conseguidos a través del fiato y en el inferior la producción de carácter percusivo mediante la acción de las llaves. Sobre estos podemos observar una indicación de tiempo sobre el sistema en el momento donde comienza a sonar una pista electrónica. En el caso de Prole, de Alejandro Brianza, el intérprete debe interactuar con una pista electrónica y con la proyección de un film. El compositor escribe: para el montaje de Prole, quien interprete la pieza debe disponer de un cronómetro que le permita guiarse temporalmente durante la performance. La partitura cuenta con un sistema compuesto por 3 espacios.
el superior correspondiente al piano, el central que representa la electroacústica, graficada por su forma de onda, y el inferior que corresponde al video, representado por algunos fotogramas claves para la interpretación de la pieza. A su vez, contamos con indicaciones de cronómetro que permiten ubicar temporalmente los eventos indicados. Pasando a la representación de los sonidos electrónicos, estos pueden ser representados, descritos o transcritos de diversas maneras. Tanto intérpretes como compositores reconocen que el uso de estas representaciones cumple una función estrictamente referencial en cuanto a algunos aspectos del sonido, como la intensidad de un ataque, la cantidad de elementos que componen a un sonido complejo e incluso su duración relativa a otros eventos. En este sentido, la utilización de un espectrograma da cuenta de la intensidad de un ataque, como así también de la duración relativa de los sonidos. A continuación, en la figura 3, vemos su utilización en Lautsprecher Sonor para piano y electrónica de Jorge Saab. En el mismo podemos identificar bandas de frecuencias que glisan hacia el agudo, acompañados por la referencia textual glis, incluida por el compositor. Luego, en la figura 4, observamos eventos breves con la energía concentrada en pequeños sectores del ancho de banda. Escuchamos este fragmento que incluye las dos figuras. Un ejemplo similar es la utilización de la forma de onda de los sonidos electrónicos, como podemos observar en las figuras 5 y 6. En este caso, el gráfico no da cuenta de las alturas que componen el complejo sonoro, pero sí su ataque y curva de intensidad. Tanto en ecos espaciales al infinito como en tropos, encontramos el empleo de líneas y puntos que emulan el movimiento del sonido y la densidad de elementos que lo componen, como vemos en la figura 7 y 8. En aquellos casos... vamos a escuchar este fragmento. En aquellos casos en que las alturas que componen a los sonidos electrónicos son reconocibles, es posible transcribirlas en la partitura utilizando la escritura tradicional en pentagrama. En tropos, en la figura 9, vemos un caso en que el instrumento y la electrónica articulan homorítmicamente en un gesto que se complementa. Un ejemplo similar es el observado en A Florence Foster Jenkins, en un pasaje de pregunta-respuesta entre cantante y electrónica. Pasando al uso de interfaces, tanto en obras cuya electrónica está fijada en un formato físico o digital, como en aquellas donde ésta se produce en tiempo real, existen casos de desarrollo de interfaces que son controladas por los intérpretes, como así también propuestas sobre aspectos relevantes a la hora de diseñar una. El desarrollo de interfaces específicas para la interpretación de una obra no es un requisito excluyente a la hora de montar una obra mixta. Sin embargo, podemos citar tres casos donde el desarrollo de las mismas cumplen un rol fundamental en la puesta en vivo de las obras. En la figura 11 observamos un fragmento de Ecos espaciales al infinito, donde nos encontramos con una indicación de pedal acompañada de dos guías en minutos y segundos. La superior es la cuenta global desde el comienzo de la obra y la inferior la cuenta a partir de este evento. La ejecución de un pedal foot switch se comunica con una interfaz en Pure Data desarrollada por José Rafael Subía Valdés,
que le permite al intérprete pausar y reproducir distintos sonidos electrónicos, teniendo así un total control del devenir temporal de la obra. En el caso de A Florence Foster Jenkins, observamos una línea de control que tiene indicaciones precisas de qué teclas debe tocar en un pad numérico para disparar distintos eventos en una pista de audio y video, y también otros dispositivos, como se muestra a continuación en la figura 12. Esta obra resulta particular, ya que la intérprete tiene distintas intervenciones actorales a lo largo de la obra, por lo que fijar la duración de los materiales audiovisuales sería una contradicción a la naturaleza de la misma. A continuación, en Nylon Elastic Stutter de Juan Pablo Posada, vemos indicaciones de cómo el intérprete interactúa con un smartphone adherido al clavijero de la guitarra. Este dispositivo se comunica con un patch en Pure Data que realiza procesos en tiempo real sobre pistas pregrabadas, modificando la duración, el timbre y la reproducción de las mismas. Esa curva, digamos, representa el movimiento del clavijero en donde está el teléfono. Incluimos dos casos donde los intérpretes interactúan no solo con electrónica, sino también con video proyectado. El material visual en prole incluye cuatro secuencias del film Octubre de Sergei Eisenstein, remontadas por la artista visual Jessica Rodríguez, mientras que en A Florence Foster Jenkins se trata de elementos muy variados recopilados por el compositor. Como anticipamos antes, en prole nos encontramos con un sistema dedicado al video. En él se encuentran fotogramas relevantes para la sincronización entre el intérprete y los medios audiovisuales. En el caso de A Florence Foster Jenkins, el compositor dedica un sistema al video proyectado y este es representado con colores e indicaciones de texto. Por un lado la barra roja y el texto wrong, una barra negra que servirá para distintos elementos como una cuenta regresiva o GIFs de personas limpiando cosas, una barra verde y el texto correct, entre otros. Como hemos mencionado anteriormente, la escritura en música mixta no solo se debe a describir o transcribir los elementos que componen a los sonidos electrónicos y por extensión a los componentes visuales, sino también a informaciones prácticas para que una obra sea difundida en un sistema de parlantes o procesada en tiempo real. A continuación incluimos dos fragmentos de Tropos de Belin Frossini que muestran de una forma clara las acciones que debe llevar a cabo el intérprete electroacústico. En la figura 16, observamos la indicación de reproducir una pista fija, mientras que en la siguiente se indica cómo debe modificarse el parámetro pitch en la cadena de procesos en tiempo real. Conclusiones. En el presente trabajo abordamos distintos modos de escritura presentes en la escritura de música mixta, que son la representación de los sonidos electrónicos, las referencias temporales, el uso de interfaces, la representación de medios visuales y las indicaciones para un intérprete electroacústico. En aquellas obras que notan los sonidos electrónicos, observamos casos donde estos son representados a través de espectrogramas y formas de onda, como así también gráficos y transcripciones en notación tradicional. Por otro lado, las indicaciones de uso de una interfaz eligen elementos gráficos o tradicionales según el tipo de acciones que debe ejecutar el intérprete. Por ejemplo, la ejecución rítmica de un teclado numérico o de un pedal tipo foot switch puede ser solucionada con la escritura tradicional. En las obras donde se incluyen medios visuales, como proyecciones de video, la notación de los mismos se limita a dar referencias precisas de los eventos con el fin de guiar al intérprete y no saturar la lectura de la obra. En conclusión, los modos de escritura en música mixta observados en este trabajo dan cuenta de la necesidad de que la escritura sea práctica para llevar a cabo una obra y no interfiera en la lectura y ejecución de la misma, sino lo contrario. Es todo. Bien, muchísimas gracias, Darío. Y bueno, estuviste muy, muy bien con el tiempo. Es más, fuiste más rápido de lo que se esperaba. Así que bueno, interesante toda esta presentación del panorama de composiciones actuales o relativamente actuales, digamos, que para estudiar los
medios en que los autores se acercan o, bueno, intentan que sus deseos sean cumplidos, por así decirlo de alguna manera. Bien, damos el espacio a preguntas, si quieren levantar la mano o escribir, estamos aquí. Mientras piensan sus preguntas, quería consultarte yo, Darío, digamos, en el marco, este trabajo lo estás realizando en un marco de una investigación formal, y en qué, digamos, en qué marco esa es la investigación que estás llevando, y en qué otro, cuál es tu recorte, digamos, si estás trabajando exclusivamente sobre medios mixtos u otros materiales. Bueno, este trabajo empezó en 2018 en el marco de las becas de estímulo de las vocaciones científicas en la Universidad de Quilmes. Y después lo continué con otra beca de formación en docencia e investigación también en la universidad. Es decir, que fue del 2018 hasta el año pasado, el periodo de dos becas. Algo que se menciona en el trabajo, pero que no aparece en los datos, digamos, tiene que ver con el punto de vista de los actores, es decir, los intérpretes y compositores, que yo recopilé a través de entrevistas de algunos de estos compositores e intérpretes que tocaron estas obras. Ese es como un trabajo complementario, digamos, que no entró acá porque este quedó como centrado en los elementos de la escritura. Pero hay como otra parte complementaria que es lo que ellos dicen en las entrevistas, que de alguna manera sustenta lo que yo escribo acá. Y el recorte, sí, es ese, música mixta para instrumentos solistas. Por ahí de paso para contar un poco más, esto surge, digamos, de mi formación como primero como instrumentista, después como compositor, y del interés personal, digamos, de tocar música mixta, de componer música mixta para solista, fue llevando a hacer este estudio de qué es lo que sucedía en la escena local sobre todo en este siglo. Perfecto, gracias, Darío. Le doy la palabra a Eliana de Almeida, que levantó la mano. Bueno, gracias, Darío. Sabemos que en la música del siglo XX y la música contemporánea ayuda mucho a los intérpretes y las intérpretes el contacto con los compositores y compositoras, justamente por la dificultad de muchas veces saber exactamente lo que pide la partitura. Pero en un segundo momento, ¿cómo piensas tú el análisis de este material cuando uno no cuenta más con el compositor o compositora? ¿Cómo he hecho eso? Porque en Brasil ya hay mucha discusión acerca de eso, incluso tentativas de hacer una metodología de análisis de la música electroacústica o lo que sea. ¿Cómo piensas tú el análisis a posteriori, después que, que uno no cuenta más con el compositor o compositora? Sí. Un poco lo que hay en este trabajo es como una descripción y un análisis de los elementos que están en las partituras, pero no hay análisis, digamos, sobre, porque creo que lo que vos te referís tiene que ver con la interpretación de la obra más allá de los medios. Bueno, eso, digamos, no es algo que yo contemplé. Yo me enfoqué como en la escritura y en lo que tenía que ver con el contexto que sucede en la música contemporánea, que muchas veces hay poco tiempo para ensayar, hay poco tiempo para terminar los trabajos, entonces, cómo se escribe y cómo queda eso después. Por eso un poco el enfoque o la conclusión está atravesada por esta cuestión de que cómo se escribe la obra tiene que ser clara y funcional a lo que el compositor y la obra piden, digamos. Acá puedo mencionar algo que tiene que ver con las entrevistas, en donde los intérpretes en general están de acuerdo, digamos, con que
con que las obras no cuenten con tantas páginas introductorias explicando cómo se tiene que tocar, cómo se tiene que pensar, etcétera, sino que eso esté sintetizado de la mejor forma posible en la música y en lo que el intérprete lee cuando toca. No sé si te estoy contestando, pero bueno, es lo que se me ocurrió ahora. Sí, gracias. No, pensaba yo un poco más en el análisis como una forma de entender el contexto de una época. Cuando uno va a pensar la música de aquel periodo a través de análisis de varios materiales de lo mismo periodo. Entonces, si ya pensaba, si ya existe una forma de analizar este material. No, todavía no. Gracias. Gracias. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta más o alguna inquietud más. Sí, Cecilia Argüello, adelante. Hola, buenos días. Voy a tratar de ser breve y la pregunta va más desde el lado del intérprete. Por haber trabajado con compositores, las veces que he trabajado con escrituras así no tradicionales he tenido el compositor al lado. Mi pregunta es breve y capaz que sea un simplemente sí o no la respuesta. Una cosa es trabajar con el compositor al lado, en donde el compositor te dice, bueno, acá tenés que seguir tal cosa, esto significa tal otra, que muchas veces se reemplaza en la partitura por esos largos preámbulos explicativos de cómo funciona la partitura. Me pregunto hasta qué punto es posible la reproducción de la obra después de que el compositor no está, a partir de este tipo de escrituras. Pido disculpas si es una pregunta muy obvia o desde el lado de lo compositivo, pero me inquieta eso, digamos, cómo se reproducen estas obras que yo en algún momento pude tocar por tener el compositor al lado, cuando el compositor ya no está, cuando ya no tengo acceso a él, y sobre todo cuando tampoco tengo acceso a alguien que estuvo con el compositor, porque también eso pasa, ¿no es cierto? O sea, alguien que tocó la obra transmite de alguna manera las indicaciones verbales que el compositor da. No sé si se entiende mucho la pregunta. Sí, gracias. Creo que está muy relacionada con lo que preguntó Eliana también. Por eso acá hay algo que apareció bastante en las entrevistas con los compositores e intérpretes. Creo que sobre todo los intérpretes me decían, los que nos formamos como intérpretes, en general cuando tocamos música de compositores que ya no están, no sé, digamos Beethoven, ¿uno a dónde va para poder interpretar Beethoven? Primero que nada, la partitura, y en segundo lugar, creo como sugirió Eliana, a los textos que hay sobre la música y sobre la interpretación de ese compositor. Entonces, un poco lo que aparecía en las entrevistas era, en la música, es decir, en las notas que están escritas y las indicaciones de expresión, etcétera, 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 tiene que estar lo más posible para que no hagan falta todos esos preámbulos. No es que los censuran, sino que tiene que, en la escritura de la música, desean, digamos, que ya esté todo explicado. Y yo hago énfasis como en esta cuestión de la practicidad de la escritura de los medios electroacústicos, porque justamente la idea es que sean informaciones prácticas de qué es lo que sucede o qué es lo que hay que hacer sin tener que explicar, digamos, o sin tener que llegar como a la transcripción o descripción de qué es lo que sucede tímbricamente, o bueno, como más profundo del sonido. También no sé si te estoy contestando, pero creo que un poco la conclusión que yo saqué pasaba por ahí, que hay que buscar una escritura, o se busca una escritura sintética, que después no requiera que vos tengas al compositor otra vez, o que requieras escuchar las versiones, o hablar con el intérprete que la tocó por primera vez, sino que en la partitura misma esté toda la información necesaria.
Gracias, Darío. Vamos a Gracias. Pasar a, y Cecilia también por la pregunta, ¿no? Vamos a pasar a la última pregunta, que lamentablemente, bueno, tenemos que cortar, que es de Lucas. Y voy a pedir si pueden ser muy breves, por favor. Súper breve. Darío, felicidades. Excelente, excelente y muy creativo. La pregunta es esta. Si conoces de las entrevistas y de estas personas con estos intérpretes y compositores, la necesidad o el deseo de documentar las interfaces técnicas. Vos decías, sí, un pedal, un footsuite que dispara un proceso programado a mano en Pure Data, que es un lenguaje de programación para los que no conocen. Hay una, es tan artesanal como hacer un instrumento a mano, ¿no? Hay un deseo de los compositores, o por qué no de los intérpretes, de documentar junto con la partitura estas interfaces técnicas que después en el futuro no van a ser tan fácil de reproducir. ¿Sí? Las posibilidades son enormes. O por lo menos con la tecnología que se lleva puesto a los instrumentos, ¿no? El potenciómetro de pitch de un sintetizador de los años 70 no está en el mismo lugar que uno comprado la semana pasada. Y te pregunto, ¿escuchaste hablar de eso? ¿Te parece interesante? ¿Te parece algo que se puede sumar? ¿O se reniega de eso y no lo viste plasmado? Bueno, gracias Lucas por la pregunta. No sé si hay como una tendencia a que todo esté como documentado, digo, pensando a futuro, de tener como a dónde volver. Sí te puedo decir que de la obra de Valentín Pellich, él sí tiene una documentación, y además en la partitura, yo mostré unos fragmentos, pero en la partitura hay una extensa explicación de cómo funciona. Y él tiene los patches hechos en Max y toda la historia, digamos, lo tiene, no es que se perdió. En el caso de la obra de Rosa Noli, que ella también, yo no hablo a fondo de la interfaz porque me senté en la escritura, pero es el pedal comunicado con un microprocesador, eso va al patch de Pure Data y también lo tiene todo documentado, que lo trabajó en conjunto con José Rafael Subía Valdés. O sea, yo creo que sí. En el caso de la obra de Evelyn Frosini, que tiene proceso en tiempo real, ahí ya no sé qué tan documentado lo tiene o qué tan guardado tiene el proyecto. Yo creo que en estas obras en donde se programa, donde se desarrolla tanto, sí lo documentan y sí lo guardan justamente por el trabajo que conlleva. Después, no son cosas que... En general creo que no son cosas que se publiquen, ahí ya hay que contactarse con las personas que lo hicieron, pero sí hay casos de compositores, yo he visto en internet, que suban sus dispositivos. Yo creo que es interesante, o sea, también yo estoy ahí como en una mezcla entre intérprete, compositor, intérprete electroacústico, como que hago un poco de todo, y me parece muy interesante que sí exista una documentación y que exista un lugar en donde dentro de 10 años podamos ver los distintos desarrollos que se hicieron. Sí, creo que está muy bueno. Bien, muchísimas gracias por todas las preguntas y gracias también, Darío. Y creo, voy a tomar esta última pregunta que pone sobre discusión la precariedad de las tecnologías, ¿no? Y lo descartable de todas las tecnologías para introducir a Tadeo Taffarello y Fernando Magre, que nos van a hablar de la perdurabilidad de los documentos, por así decirlo, ¿no? O sea, cómo los documentos papel todavía siguen dando mayor estabilidad que los grandes avances tecnológicos. Bien, para no detenernos más, Fernando y Tadeu vienen de la... perdonen que lo tengo anotado, de la Facultad de Artes de la Universidad de Campinas, en Brasil, y nos van a hablar sobre la colección Damiano Cozzella, que está resguardada en el Centro de Documentación de Música Contemporánea de la Unicamp, y bueno, nos van a hablar de ese trabajo. Así que adelante con la presentación de ustedes. Bom, boa tarde já a todos e todas. Muito obrigado, Hernan, por sua apresentação.
Eu sou o Tadeu Moraes Tafarello e sou pesquisador da Universidade de Campinas, aqui no Brasil. E como o irmão Hernan já nos adiantou, iremos falar sobre a coleção Damiano Cozzella, presente no Centro de Documentação de Música Contemporânea da Unicamp, Universidade de Campinas. E traremos aqui uma análise preliminar desse material que está conosco em nosso acervo. Bom dia a todas e todos. Obrigado, Hernan, pela apresentação, pela moderação. E, então, vamos começar aqui o nosso trabalho. Bem, a criação da coleção Damiano Cozzella, junto à Coordenadoria de Documentação de Música Contemporânea, CDMC, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, ocorreu a partir da doação de partituras realizada em 2019 por sua filha, Mariana Cozzella. Esta proposta objetiva avaliar e divulgar o material recebido. Iniciaremos nossa apresentação com um breve perfil biográfico de Damiano Cozzella. Nascido em 1929, na cidade de São Paulo, iniciou seu aprofundamento musical sob orientação de Hans Joachim Kohreuter, na década de 50. Inclusive foi o que agora há pouco a Marisa e a Helena comentaram, né, sobre o Kohreuter, Grupo Música Viva. O Cozzella já pegou o finalzinho do Grupo Música Viva, ele não foi um elemento exatamente um integrante, era um jovem aluno que estava ali começando a conviver com esse grupo. Nesse mesmo período, ele atuou como professor na Escola Livre de Música de São Paulo, nos cursos internacionais de férias ProArte em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e nos Seminários Internacionais de Música da Bahia, todas essas iniciativas realizadas pelo Kohreuter. No início dos anos 60, Cozzella se aproximou dos maestros Olivier Toni e Klaus-Dieter Wolff, e de outros jovens compositores interessados na música de vanguarda, como Rogério Duprat, Gilberto Mendes e Willy Correa de Oliveira. Desse encontro surge o Grupo Música Nova, formalizado em 1963 com a publicação do Manifesto Música Nova. Esses compositores buscavam alinhar seus conhecimentos musicais aos paradigmas da música nova franco-alemã, que naquele momento se centrava no serialismo integral. Em 1961, Damiano Cozzella vai à Alemanha estudar e participa dos cursos internacionais de Darmstadt, entrando em contato com diversas figuras importantes para a música daquele momento. Em 1964, então, a convite de Cláudio Santoro, fez parte do primeiro corpo docente do curso de música da Universidade de Brasília, a recém-criada capital do Brasil, juntamente com os irmãos Regis e Rogério Duprat. A experiência, entretanto, não durou muito tempo, já que em 1965, uma ação arbitrária do governo militar levou à demissão espontânea de mais de 200 professores, dentre os quais ele estava incluído. Inclusive, uma infeliz coincidência, hoje de manhã tivemos lá um desfile de tanques de guerra em Brasília, uma coisa horrível e que é um problema muito grande aí para a nossa democracia no Brasil, né? Enfim, de volta então a São Paulo, ele passou a atuar como produtor de jingles e trilhas sonoras, tendo formado com Rogério Duprat e Décio Pignatari, que era um poeta, a produtora Audimus. Também passou a trabalhar como arranjador na indústria fonográfica, participando de discos antológicos do tropicalismo e de alguns desdobramentos posteriores desse movimento. A partir dos anos 70, Cozzella começa a se destacar como arranjador para coros, inaugurando uma prática que viria a se tornar a base do canto coral brasileiro, que é a criação de arranjos de canções populares. Tal procedimento já havia sido realizado por Villa-Lobos e alguns outros compositores. Entretanto, diferente destes que apenas trabalhavam com o folclore, Cozzella passa a trabalhar com canções midiáticas daquele momento. Também na década de 70, Cozzella assume posto de professor de harmonia no recém-criado curso de música da Universidade Estadual de Campinas, instituição na qual viria a se aposentar e universidade na qual eu e Tadeu fazemos parte. Embora seu trabalho como arranjador de canções para coro e orquestra seja bastante difundido e conhecido no Brasil, seu trabalho como compositor ainda é praticamente desconhecido. Então, por ocasião da minha pesquisa de doutorado, eu busquei o contato da família de Cozzella para solicitar acesso a seu acervo pessoal. Em contato com sua filha Mariana Cozzella, expliquei meu interesse por suas composições e no fato de haver poucas informações biográficas disponíveis sobre o seu pai. De fato, nós temos, assim, nos poucos livros que temos de historiografia da música de concerto brasileira, Cozzella simplesmente aparece o nome dele, mas não há informações a mais sobre ele, né? Então, após uma primeira conversa, eu apresentei a Mariana Cozzella a Coordenação de Documentação de Música Contemporânea, CDMC, da Unicamp.
que é um órgão voltado à preservação e difusão da música contemporânea mundial e principalmente brasileira. E falei do interesse dessa instituição em receber o acervo de seu pai. Desse modo, realizamos ao final de 2019 o processo de doação de um acervo de aproximadamente 70 partituras, entre composições e arranjos orquestrais. Como vocês podem ver na foto aí, o dia da entrega dos documentos. Então, após a higienização preventiva dos documentos, realizamos uma primeira avaliação do conteúdo do material recebido, e é essa avaliação preliminar que nós apresentamos a seguir. E agora eu passo para o Tadeu. As características da coleção Damiano Cozzella, que estão presentes no CDMC Unicamp, são constituídas por partituras que foram doadas, né, e provenientes de duas fontes. As composições faziam parte do acervo pessoal do compositor, enquanto os arranjos orquestrais, em sua maioria, foram recolhidas no acervo da Orquestra Sinfônica Municipal da cidade de Campinas. A doação conta com 24 composições, que serão o foco dessa comunicação, e 46 arranjos. No slide, vocês podem ver o título das 24 composições que foram doadas. Próximo slide, por favor. A partir de uma análise preliminar deste material, das composições, dividimos-as em três grupos de orientações estéticas, embora muitas obras possuam características em mais de um grupo. O primeiro grupo refere-se a obras centradas na escritura musical. Já o segundo grupo se refere a obras nas quais a ironia e uma atitude crítica à sociedade de consumo e à prática artística são evidentes. Com frequência, essas peças apresentam intervenções cênicas acentuando um caráter humorístico. Já o terceiro grupo concerne as peças que apresentam características ligadas à música popular, criando um elo entre seu trabalho autoral e como arranjador. Iremos agora, na sequência da nossa apresentação, mostrar apenas um exemplo de cada um desses grupos. Próximo slide, por favor. Um exemplo de peças do primeiro grupo é o caso da série de peças A4. Esta série é constituída por seis peças. A4 madeiras, para quarteto de madeiras. A4 metais, para quarteto de metais. A4 cordas, para quarteto de cordas. A4 Rappers Brasil, para quatro vozes faladas. A4 Rappers Europa Próxima, para quatro vozes faladas também. E A4 regentes, para orquestra dividida em seus quatro naipes, cada um conduzido por um regente. Todas essas peças guardam características comuns, que são as seguintes. Elas têm como formação um quarteto, o que, de uma certa maneira, justifica o seu título geral. A instrumentação é variada, sendo indicada nos subtítulos de cada uma das peças. As diversas linhas de instrumentação têm, simultaneamente, sobreposições de andamentos diversos. A sobreposição de andamentos distintos gera defasagem dos compassos, o que é compensado por uma escritura proporcional na partitura. As peças são formadas por blocos ordenados numericamente. O número total de blocos varia a cada peça. E, por fim, todas as partituras da série são manuscritas, ou seja, não editadas em software de edição musical. Vemos no slide dois exemplos. Irei falar, a princípio, sobre o exemplo que está à nossa esquerda, que é o trecho de A4 Madeiras. Nesse trecho, é possível percebermos várias das características apontadas. A formação solicitada é um quarteto de madeiras formado por flauta, oboé, clarinete e fagote. A ordenação do bloco ocorre pelo número 2, destacado no início do trecho, acima da indicação de andamento da flauta. O andamento indicado para a flauta é o de semínima igual a 50, para o oboé, semínimo igual a 110, para o clarinete, semínimo igual a 140, e para o fagote, semínimo igual a 80. As linhas instrumentais caminham defasadas até o reencontro na barra de compasso final do exemplo. Esse reencontro ocorre após 5 compassos da flauta, 11 compassos do oboé, 14 compassos da clarinete e 8 compassos do fagote.
O exemplo que vemos à direita, da mesma série de peças A4, se refere à peça A4 Rappers, Europa Próxima. E constitui alguns elementos também em comum, como foram demonstrados. Essa peça ela é para um quarteto vocal falado. Ela também tem andamentos distintos entre as diversas vozes e também constitui por defasagens. Algo interessante dessa peça especificamente é o uso de uma língua diferente para cada parte vocal, sendo, respectivamente, o alemão, francês, inglês e o italiano. Passo a palavra de novo para o Fernando. Bom, então nós falamos ali do primeiro grupo de orientação estética, focado na escritura musical, e agora vamos para o segundo grupo. Então, é um grupo que se refere a obras nas quais são evidentes a ironia e uma atitude crítica à sociedade de consumo e à prática artística. Com frequência, essas peças apresentam intervenções cênicas, acentuando o caráter humorístico. Na obra Versão Academo Vanguardista para Vozes e Orquestra Indeterminada, que vocês podem ver aí na primeira página no slide, são faladas ao público uma série de frases aparentemente desconexas, nas quais há elementos de seu pensamento contestador, de seu humor ácido, inclusive ironizando a si próprio como compositor. No documento manuscrito de Versão Academo Vanguardista, é formado por 16 páginas, sendo uma capa e 15 com conteúdo musical. E na própria capa já é possível perceber o uso do humor e da ironia, como vocês podem ver aí na imagem. A obra é uma sátira com a música de concerto. No título, Kozela coloca em evidência as contradições do campo da música de concerto, né? De um lado, a tradição da supostamente grande música acadêmica clássico-romântica, e de outro, os cacuetes da música de vanguarda, unindo-os na palavra academo-vanguardista. A crítica de Kozela é, antes de tudo, uma autocrítica, na medida em que ele próprio fazia parte desse sistema e tinha plena consciência disso. Seguindo o tom satírico, a peça apresenta outras três possibilidades de títulos, três dedicatórias e três advertências. Nos títulos, Kozela ironiza a si mesmo ao sobrevalorizar a peça como uma importante obra músico-antimusical a se executar no Teatro Municipal em São Paulo, com a presença de uma lista de pessoas, seus colegas, dos quais ele espera diferentes reações. Como vocês podem ver aí, ele cita alguns nomes, Roberto Schnorrenberg, Samuel Kerr, Benito Juarez, entre outros. Na primeira advertência, Kozela determina um prazo de validade para sua obra, evidenciando a perecibilidade da obra de arte, em contraposição à ideia de posteridade, da qual ele sempre foi avesso. Então, como vocês podem ver, ele coloca, essa obra vai se autodestruindo aos poucos e caduca lá pelo dia 17/6/75. Se não se pôde executar até então, simplesmente se joga fora. Na segunda advertência, ele indica que se conheça antes os preços do mapping. O mapping, para quem não conhece, eu mesmo não conhecia, foi uma loja muito grande que tinha exatamente na frente do Teatro Municipal. Então, aqui vocês podem ver o letreiro dela, esse é o mapping, e aqui, na frente, menorzinho, é o Teatro Municipal de São Paulo. Então, percebam aí a imponência dessa loja. Então, ele diz que se deve conhecer os preços do mapping, colocando assim a obra de arte no mesmo patamar do consumo, tirando-lhe toda a aura de superioridade e atribuindo-lhe unicamente o valor de mercadoria, como qualquer outra. Na terceira advertência, ressalta que música e letras são de sua autoria, porém finaliza com a rubrica de João Antônio da Silva e, em lugar da assinatura, imprime a sua digital e um X, um ato supostamente comum entre pessoas não alfabetizadas, então também colocando em questão a ideia de autoria na obra. Desse modo, a obra demonstra uma visão corrosiva sobre a obra de arte, sobre a arte, destituindo-lhe todo e qualquer valor de superioridade, desacralizando o Teatro Municipal, que era, e ainda é, um dos espaços da elite econômica e intelectual de São Paulo. Aqui vocês têm um exemplo, então, da primeira página dessa obra. Ela é escrita, então, para coro misto, quarteto vocal solista, locutor e grande orquestra ou quaisquer instrumentos de música. Para as partes das vozes, solistas e coro, há o uso de sobreposição de textos distintos. No trecho apresentado, a soprano solista canta um trecho com o seguinte texto: infelizmente, não se pode cantar um erro tipográfico. Simultaneamente a esse solo, o coro,
com todas as vozes juntas, canta um texto em língua francesa. Oui, oui, ma pourquoi d'après Satie. E o locutor, um texto em língua portuguesa. E ele diz, o que a senhora acha do Nelson Ned? Estes três textos não mantêm aparentemente nenhuma relação entre si. Entretanto, por estarem sobrepostos e justapostos, criam uma discursividade propositadamente caótica, desconexa. Essa sobreposição e justaposição de textos distintos tem continuidade ao longo de toda a peça, e ele também usa em várias outras composições. Então, inclusive, sobre uma outra obra que também usa essa sobreposição textual e sobre a dificuldade de se entender todo o conteúdo, o Damiano Cozzella diz, abre aspas, é uma situação que existe na vida da gente. Tentamos ouvir uma mensagem importante e não conseguimos por causa dos ruídos interferentes. Pensei, então, em obscurecer até a mensagem, porque o importante é a música. Já a parte destinada à grande orquestra ou quaisquer instrumentos de música, ele não deixa claro se é para orquestra ou para quaisquer instrumentos de música, e quais seriam os instrumentos, né? Corresponde, então, aos últimos dois pentagramas da partitura, na parte de baixo. Ela tem uma linguagem musical bastante distante da prática comum de uma orquestra sinfônica. Ela é formada apenas por indicações de formações instrumentais e de cifras harmônicas. Essa prática de escrita por cifras e instrumentação aproxima-se, de certa maneira, da música popular de grupos instrumentais nos quais a improvisação seja uma prática mais comum, como grupos instrumentais de jazz ou de choro, por exemplo. E agora eu passo para o Tadeu, que vai falar do terceiro grupo. Obrigado, Fernando. O terceiro grupo, então, de características das obras que estão conosco, né, concerne as peças que apresentam características ligadas à música popular, criando um elo entre seu trabalho autoral e como arranjador. É o exemplo de alguns casos de uma retórica pop brasileira alternativa, que possui cifras harmônicas e indicações para uma possível orquestração e instrumentação. O fato de ter trabalhado como arranjador em diferentes contextos, tanto na indústria fonográfica e audiovisual, quanto em orquestras e coros, deu a Cozzella o domínio da escrita em música popular. Estima-se que seu catálogo some mais de 400 arranjos, número muito superior ao de composições. A ligação da escrita musical com uma prática da música popular pode ser percebida também em na versão academy-vanguardista, que o Fernando acabou de mostrar para nós, né? Então, demonstrando características comuns entre os grupos de orientações estéticas e como eles se intermeiam, né, como as características passam de mais do que um grupo. Né? Entretanto, em alguns casos de uma retórica pop brasileira alternativa, há um maior grau de detalhamento com indicações de cifras, ritmos, alturas e instrumentação. O documento manuscrito é constituído por 15 páginas, com cada uma delas contendo um trecho musical inteiro, com começo, meio e fim. Não fica claro, pela análise do manuscrito, se os 15 casos foram criados para serem tocados de forma independentes ou em sequência. Cada um dos 15 casos tem a sua própria formação de instrumentos solistas. Na página 1 do manuscrito, essa que vemos no slide, vocês podem ver em casa, né? Aí, percebe-se, além do título, no canto esquerdo superior, uma partitura com 23 compassos, que incluem diversas repetições e ritornelos, dispostos em duas pautas, sem indicação de claves. Tá? A interpretação que se pode dar a este caso, da página 1, né, o primeiro caso, é de se tratar de uma peça para grupo de saxofones, instrumentos harmônicos e ritmos de acompanhamento. Os saxofones, é possível se perceber, foram indicações de abreviaturas que ele coloca, por exemplo, em cima do segundo compasso, se o Fernando puder passar isso, tem escrito SOP, que seria a indicação para o saxofone soprano, na nossa interpretação. Dois compassos adelante, tem escrito mais alto. Então, seria a entrada, é possível perceber um divise na parte instrumental, né? Então, seria a entrada junto com o saxofone soprano de um saxofone alto. E, na linha de baixo, no segundo compasso,
tem a indicação mais dois altos barra tenor, que seria então a entrada de dois saxofones altos e o tenor. A nossa interpretação que essas indicações são para entrada de saxofone, mas realmente não está escrito realmente saxofone na partitura, tá? Isso é como nós entendemos que isso é uma possível interpretação para esse, para essas indicações. Ok? Podemos passar para o próximo slide. Considerações finais. O trabalho em torno do acervo doado à Coordenação de Documentação de Música Contemporânea da Universidade de Campinas, pela família do compositor Damiano Cozzella, visa lançar luz sobre um compositor importante para a música brasileira. Conhecido sobretudo por sua obra de arranjo coral, suas composições autorais e arranjos orquestrais estão para ser pesquisados. Nesse sentido, com esta comunicação, iniciamos o processo de divulgação internacional da obra e da personalidade de Damiano Cozzella, buscando resgatar seu lugar de direito na história da música brasileira. Muito obrigado. Graças, né? Obrigado. Bueno, muchas gracias, Tadeo y Fernando, por esta presentación de este material de un compositor que realmente no conocía. Y no sé qué tan conocido será en Brasil. Supongo que no debe ser mucho, o tal vez sí, tal vez me equivoque. Para iniciar con las preguntas, mientras alguien levanta la mano o hace otra pregunta, quería consultarles qué relación, o si existió alguna relación entre Damiano y el entorno de Gilberto Méndez o de los festivales de música nova de Santos. Fernando? Sim. Sim. O Gilberto Méndez é o compositor que eu tenho estudado mais, né? E, de fato, eles fizeram parte, então, do mesmo grupo, né? Que foi o grupo Música Nova, ali da década de 60. Que não foi um grupo exatamente que atuou muito coletivamente, mas foi um grupo que tinha ideias em comum ali, estavam trabalhando em São Paulo, né? Esse grupo ele não durou assim muito, porque acontece, depois que o Cozzella foi para Brasília, ele e o Duprá, meio que teve um pouco uma separação, até natural, né? E depois eles foram trabalhar muito na indústria fonográfica, com arranjos para discos, e foram para uma linha diferente, né? Mas o Cozzella esteve relacionado, sim, foi um signatário do Manifesto Música Nova, participou em algumas edições do Festival Música Nova, e depois teve esse caminho, assim, sempre indo um pouco mais para a música popular, voltando para a música de concerto, circulando. Obrigado, graças. Em relação, Hernan, sobre ele ser conhecido ou não no Brasil, eu poderia falar um pouquinho sobre isso também. Ele é muito, muito conhecido no ambiente de canto coral. Os arranjos corais dele são amplamente difundidos por todos os coros brasileiros, independente de nível, coros amadores, coros profissionais, e todos eles. Isso é um fato, e ele conquistou isso com muita habilidade como arranjador. O que ele não é muito conhecido, nem no Brasil, imagino não, muito menos na América Latina, são as suas obras como compositor. Inclusive, não tem ainda no Brasil um acervo, quer dizer, nós estamos, isso é talvez a importância do nosso trabalho. Talvez esse nosso seja o primeiro acervo de composições autorais disponível, que aos poucos nós vamos começar a trabalhar, pesquisar, disponibilizar a outros pesquisadores que queiram também fazer suas pesquisas. Então, é uma vertente do trabalho composicional dele que não está realmente tão difundida. Gracias. Le doy la palabra a Eliana, que tiene una pregunta. Obrigada, parabéns pela apresentação. Eu ia justamente perguntar da diferença dos caminhos, né? Ia pedir se vocês puderem fazer assim uma brevíssima explanação do que foi o Manifesto Música Nova, né? Em que ele se diferenciou tanto do Música Viva, do Kohäuter, que também o Damiano Cozzella saiu desse núcleo, né, de discípulos, não discípulos, mas enfim, de pessoas que estudaram, estiveram próximos do Kohäuter, e depois teve esse outro manifesto, que foi Música Nova, se vocês puderem falar assim, muito breve. E também a minha dúvida era em relação
ao distanciamento do Cosella, do Rogério Duprat, do Regis Duprat, do Gilberto Mendes e do Willy Correa de Oliveira, que continuaram nessa escrita mais acadêmica, digamos, né? Então, venceu o acadêmico ou o vanguardista? Um pouco assim, uma provocação. Bom, obrigado, Eliana, pela pergunta. Sim, o Manifesto Música Nova, então, ele é publicado em 63, e eles têm, assim, como um princípio básico, então, só para retomar um pouco, né, nós tivemos o movimento Música Viva, em que teve essa oposição entre do decafonismo ou assim, uma música cosmopolita, né, como se usava esse termo na época, em contraposição aos nacionalismos, né, principalmente ao nacionalismo ali na linha do Guarnieri. Esse movimento, então, vocês com certeza podem falar muito melhor que eu, ele se dissolveu, e depois, dali a algum tempo, voltou, então, a ter uma nova movimentação de jovens compositores, justamente buscando novamente um espaço para apresentar as suas composições de vanguarda. E eles começaram primeiro compondo música dodecafônica também. Tiveram um período curto compondo dodecafônico e depois foram para o serialismo, né? Todos eles foram para Darmstadt e lá, enfim, eles conseguiram, então, se aproximar um pouco do que estava acontecendo. E, curiosamente, foi em Darmstadt que eles conheceram a linguagem do John Cage, porque o Cage tinha passado por lá em 58, então, com isso já havia, então, uma mudança ali acontecendo, né? E eles, então, de certa forma, internalizaram ou aprenderam algumas coisas do Cage em Darmstadt, voltam ao Brasil, e aí, então, eles começam a trabalhar muito mais nessa linha cageana, digamos assim, da música experimental, da música aleatória, do teatro musical, justamente nessa época, em 62. Então, 63, quando vem o Manifesto Música Nova, eles estão buscando, assim, criar uma espécie de uma linguagem de música de vanguarda brasileira, né? Uma música que eles entendiam como sendo nacional, na medida em que era produzida por compositores brasileiros, porém fugindo daqueles padrões da música, da música nacionalista e tal, né? E era um grupo todo de esquerdistas, então isso é importante também ressaltar, eles eram compositores ligados ao Partido Comunista, vários deles também trabalharam ali com a música nacionalista no começo, porque era uma orientação estética que estava muito forte no Brasil, ser de esquerda era compor naqueles padrões, né? Lá do Manifesto de Janov e tal. Mas depois eles rompem com isso e continuam na militância, porém, numa linguagem de música ligada aí à vanguarda, né, experimental. Quanto ao afastamento, eu vou comentando isso, Tadeu, se você quiser depois comentar alguma coisa também, tá, fica à vontade. Quanto a essa divisão, de fato aconteceu, a gente teve um certo momento que houve um, eu acho que não houve de fato um rompimento, mas houve pelo menos uma separação em dois grupos, né, então a gente teve o grupo do Gilberto Mendes e o Willy Correa de Oliveira, que seguiram nessa, como a Helena falou, nessa música acadêmica, digamos, né? Os dois, inclusive, foram para a universidade, o Willy bem antes, o Gilberto Mendes depois de aposentado. Enquanto que o Rogério Duprat e o Damiano Cozzella, eles... É interessante, porque eles eram talvez os mais keijianos, assim, do grupo. Eles levaram a experimentação ao nível máximo, assim, fizeram happenings por São Paulo, a gente tem alguns registros escritos somente, ou em jornal, matérias de jornais. Então, eles levaram mais além esse experimentalismo, enquanto o Gilberto e o Willy depois foram assentando as linguagens, o que a gente poderia talvez dizer de uma linguagem pós-moderna e tal, né? Voltando para a escritura musical e tal. E eles, então, ficam um tempo nessa parte mais experimental e depois vão trabalhar na indústria cultural, né? E eles entendem esse trabalho na indústria cultural como, assim, como uma espécie de revolta com a música culta, com a música chamada culta, erudita, enfim, né? Então, para eles, é um posicionamento entrar na indústria fonográfica e, dentro da indústria fonográfica, desenvolver o trabalho estético e criativo deles. A gente pode ver na Tropicália o quanto isso foi conseguido, né? Depois, o Cozzella e o Duprat ainda compuseram algumas músicas dentro disso que a gente entende como música de concerto, né? Mas não fizeram uma carreira da forma como o Willy e o Gilberto fizeram. Obrigado, Fernando. Muchas gracias. Obrigado. E temos, bueno, unos minutitos más que estamos
pasado ya, pero hay dos preguntas de Pablo Fessel y de Clever de Lima. Así que, Pablo, te doy la palabra. Gracias, Hernán. Bueno, gracias por el trabajo, muy interesante. Yo pido disculpas si tal vez se me pasó y ya lo comentaron, pero ustedes partieron de una clasificación, digamos, de la obra de este compositor, y la pregunta que yo quería hacer es si el material que se recibió estaba ya ordenado, estaba ya clasificado, o tuvieron ustedes que hacer un cuadro de clasificación, digamos así, establecer criterios y elaborar esas diferenciaciones, sobre todo en el marco de los manuscritos musicales, ¿no? De la obra propiamente dicha. Obrigado, Pablo, por sua pergunta. Não, o material que nós recebemos não estava de nenhuma maneira classificado ou separado por nenhum critério. Essa separação, essa proposta que trazemos aqui foi algo que nós, eu e Fernando, desenvolvemos a partir de uma análise preliminar do material. A gente sabe, ela não é uma classificação estanque, ou seja, nós sabemos que várias peças podem se encaixar em características comuns a mais uma das três, a gente classificou em três, né? Mas há peças que se encaixam em mais do que uma categoria e pretendemos continuar o nosso trabalho para desenvolver mais e talvez aprofundar e melhorarmos essa classificação no futuro. Assim, ainda é um trabalho meio que inicial de conseguir ter um olhar sobre esse material e, de alguma maneira, classificá-lo. Pablo, muchas gracias. Antes de darte la palabra, Clever, ¿el material que tienen en el archivo es solamente en el centro de documentación? ¿Es solamente partituras? ¿No hay correspondencia o documentación personal? Por enquanto son solamente partituras que nós recebemos. Há un interesse de seguir tentando aumentar un poco ese acervo, buscar con otras personas. O que estaba con la familia de partitura a gente ya recibió, mas es posible que tenga materiais com outros colegas de época dele e tal, né? Mas, por enquanto, só partituras. Gracias. Clever, adelante. Hernán, me robaste la pregunta. Ah, perdón. Pero, bom, primeiramente, parabéns ao lindíssimo trabalho que vocês estão realizando. A pergunta era realmente essa que o Hernán fez, porque se configura aí, inclusive, uma fonte de referência para pesquisas além das relacionadas ao material artístico, inclusive de cunho político, né? Político, ideológico e tudo mais, né? Então, parabéns pela organização desse trabalho tão importante. Com relação ao acesso ao acervo, e também tem a ver com uma pergunta que foi feita, eu sou do Centro Sul, mas atualmente eu sou professor da área de técnica vocal, canto coral, canto aqui na Universidade Federal de Rondônia, no norte. O nosso país é continental, né? No Centro-Sul, sim, existe essa difusão. Inclusive, em São Paulo, eu cantei. E, de novo, eu dou parabéns a vocês, porque vocês estão configurando, já peguei até o e-mail de vocês para entrar em contato, um centro de referência para conseguir esse material. Porque o que ocorre muito são as cópias de cópias e por aí vai, e aí vocês estão oferecendo uma fonte segura de informação para artistas e pesquisadores. Então, na realidade, a pergunta, mi colega me ha roubado, então fico só com os elogios e logo entrarei em contato com vocês. Obrigado. Ok, Clever, muito obrigado por sua participação e por sua atenção no nosso trabalho. É só um breve comentário. Então, nós temos no CDMC esse acervo de composições. A Orquestra Sinfônica de Campinas tem ainda um acervo grande de arranjos para a orquestra, que ele trabalhou muito tempo nessa orquestra. Então, eles têm lá também todas essas partituras. E todas as partituras de arranjo coral estão na USP, a Universidade de São Paulo, que é no Coral USP, que era o coro onde também o Damiano Cozzella trabalhou. Então, nós temos essas três instituições que hoje tem, assim, grandes acervos do Cozzella. Bueno, perfeito. Seguiríamos conversando con estas y el resto de los participantes, pero
hay que descansar y luego a la tarde seguimos con las nuevas, las otras mesas temáticas y las sesiones. Les recuerdo que a las 14:30 comenzamos con una mesa temática 2 que trabaja sobre mujeres y pueblos originarios. La mesa temática 3 que está sobre música contemporánea en la ciudad de Córdoba. Y luego la sesión 6 y 7. Así que los invito a participar, a descansar ahora y retomamos el congreso a las 2:30 de la tarde. Así que muchísimas gracias.